Las gracias, ¿verdad? Estamos acá con la prácticamente la intención de venir a entregar los instrumentos. Ya dijo la señora directora, no es mucho, pero de poco a poco es que se van logrando los objetivos. Y hoy precisamente venimos porque no podemos esperar más tiempo, ¿ya? Estamos a escasos días ya de la celebración magna de nuestra independencia. Entonces, yo creo que de parte de ustedes quizás hubiese sido importante de recibir los instrumentos desde hace un mes, qué sé yo, para que los propios alumnos también empezaran a ensayar. Lamentablemente, por factor tiempo, yo no había podido venir. Pero hoy que estoy acá, lo hago de todo corazón y ustedes no se preocupen que si son molestia, no. Para nosotros son molestia. Es de verdad, para mí, motivo de mucha alegría estar con ustedes. Una reunión sencilla. No importa, lo más importante es que el acercamiento, el entendimiento que hay entre ustedes y nosotros, ¿ya? Entonces, hoy pues le voy a hacer entrega de estos instrumentos. Yo he dicho, de todo corazón, obviamente no es dinero mío, sino que Dios nos ha dado como que esa potestad de tomar ciertas decisiones, decir, esto va para acá, esto para allá y así. Hoy ustedes son beneficiados a través de cinco instrumentos, ¿sí? Entonces, y lo he hecho en varios establecimientos. Yo creo que es algo que no se había practicado en gobiernos municipales anteriores. Y nosotros hoy, pues, lo hemos estado haciendo. Algunas escuelas nos hicieron llegar su solicitud. La semana pasada yo les decía, ya no es posible, será para el otro año porque ya muy tarde, ¿no? En el caso de ustedes lo conocimos desde hace un mes y medio más o menos, la petición. Y entonces ahorita aquí está el resultado. Pero qué bueno por ustedes, señores, también que apoyan en sí a los hijos, apoyan al director. Y eso es lo que a mí me gusta, me impacta cuando hay unidad. Yo siempre he hablado de que hay algunas comunidades donde la directora está trabajando por su lado. Los padres como que no están de acuerdo con él o ella. Los de la autoridad local de la misma manera. Y así miren ustedes, no caminan bien las cosas. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en un vehículo, una llanta que esté pinchada, el carro aunque esté nuevo no camina. Igual es también lo que es el proceso de transformación, sí, desarrollo en una comunidad. Entonces, yo les vengo a decir, ánimo, acá estamos con ustedes. No es mucho lo que traemos, pero también a Chipecul se le ha apoyado con varios proyectos, de lo cual yo estoy bastante contento, porque al inicio de nuestra gestión municipal muchos dudaban, no, es que este alcalde no va a hacer nada. Este alcalde, hasta incluso decían, es que no sirve. No, hoy puedo decir, en un término así bastante popular, sí servimos y servimos bien, ¿verdad? Chipecul ya tuvo casi una manzana, ¿verdad?, al adoquinamiento. Ahorita compramos el terreno allá para el mercado y existe la posibilidad de comprar otro terreno más. Imagínense ustedes, una cantidad bastante fuerte. Y esto nos alegra pues de que existan esos resultados. Así que yo les felicito. También pase el saludo y las palabras a los alumnos. Muchas de que gracias. Utilicen bien esos instrumentos. Poco a poco vamos a ir apoyando ahí sí que a todos los sectores, y en este caso estamos exclusivamente apoyando a la educación, ¿verdad?